Mi nombre es Nicolás Rivas, soy licenciado en Trabajo Social, profesor de esta facultad y de la carrera de Trabajo Social en las materias Fundamentos e Historia del Trabajo Social 1 y Fundamentos e Historia del Trabajo Social 2 y director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El ciclo Memorias Sociales tiene como objetivo recuperar las voces, las imágenes, diferentes perspectivas, diferentes visiones de los profesores. Van a encontrar profesores a los que podemos llamar de la democracia, aquellos que ya en estos momentos, años anteriores o próximamente, están por jubilarse y que fueron los que constituyeron la reapertura de la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales. Y también van a encontrar voces de profesores nuevos, de profesores que han sido la renovación y que también constituyen el núcleo central de los docentes de la carrera de Trabajo Social. Mi nombre es Nicolás Rivas, soy licenciado en Trabajo Social y director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El ciclo Memorias Sociales tiene como objetivo recuperar las voces de los profesores de la carrera de Trabajo Social. El trabajo social es visto en general, o por lo menos por gran parte de quienes no están dentro de la carrera, como una carrera en la cual se enfatiza mucho la intervención, se enfatiza mucho el trabajo de campo y que tiene escaso peso teórico, digamos, no hay demasiada formulación teórica sobre eso. En función de esto y de alguna conversación que tuve con quien en ese momento era directora de la carrera cuando yo asumí, que era Arias, fue que nos propusimos, digamos, de común acuerdo, tratar de darle un fuerte peso teórico, por lo menos esta materia que es teórica, ¿no? Esta materia que es teórica. En serio, ella, recuerdo que en su momento Ana me dijo, no quiero que armes una sociología para trabajo social. Hacé una sociología como vos la querés hacer. Perfecto. Ahora, ¿cómo se lo ve desde afuera de la facultad? Está todavía muy instalada esa idea del asistente social, esa idea del que viene a solucionar un problema, esa cosa mitad paternalista y que digamos encaja bastante bien con ciertos esquemas de acción política, ligado más que nada al punterismo y esas cosas. Yo creo que hay en ese sentido, por lo que he charlado con gente que está que trabaja profesionalmente, digamos, conocidos de otras épocas, yo creo que hay una reversión en la propia conciencia del trabajador social, digamos, trata de correrse mucho de ese lugar, trata de salir del asistencialismo y está tratando de construir una identidad completamente nueva.